tal, amigos? ¿Cómo están? Les saluda Luana Gardi. Estamos en entrevista. Obviamente, pues guardando la distancia, la sana distancia propuesta por el gobierno y por la Organización Mundial de la Salud, estamos grabando desde casa, no tenemos muchos invitados, así que nos pareció de crucial importancia que ahora que estamos en cuarentena y hacinaditos en nuestra casa, guardaditos, pues platicar con un especialista en este tema. ¿Cuál es la importancia del buen humor en esta época de crisis a nivel mundial? Y para eso está con nosotros el señor don Mauricio Herrera. Muchas gracias. Pues yo aquí en cuarentena, hombre, perdón que no me pueda reír, pero traigo los labios partidos, que es lo primero que tenemos que hacer todos, buscar de qué forma nos podemos reír. No nos podemos reír del virus, que sería muy bueno empezar por reírse del virus. Estamos en el humor en el tiempo del virus, de coronavirus, así como hay un libro del El amor en el tiempo del cólera, que es de don Gabriel García Márquez. Pues ahora estamos hablando del humor en el tiempo del coronavirus, ¿no? Así es, Mauri. Sí. Pues sí, la importancia de tomar con buen humor dentro de lo posible, obviamente sin bueno, menospreciar ni demeritar lo que está sucediendo. No podemos tomar con humor el coronavirus, eso. Bueno, eso está aparte, claro. Seria. Pero ¿cómo pasarla en casa con nuestros seres queridos? Lo que pasa es que tenemos que buscar de qué manera podemos... Te olvido. ¿De qué manera te olvido? Te olvido. ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera podemos pasarla bien? Eso, exacto, es lo que se trata. Claro. De que no nos aburramos, de que no nos deprimamos, porque todas estas, las cuarentenas, pues los primeros nosotros, pues ¿cuánto tenemos ya aquí metidos? ¿Como 10 días? No, pues ya 10, 12 días. Nosotros iniciamos muy animados. Y no, pero iniciamos hacíamos, antes corríamos que... ahí. Yo estaba corriendo los 10 metros de cuarto, en el cuarto 10 metros de ida, 5 de regreso y 5 de ida. 5 de regreso, 5 de ida, pero nada, no me tomas el tiempo, entonces no podemos hacer. Pero hay que ver qué cosas se pueden hacer en todo este tiempo que nos... y reír. Ahora, no es reírse del coronavirus, sino reírnos para hacer mejor el momento de esta enfermedad tan tremenda que está pasando y de la cual verdaderamente es una incógnita qué va a suceder. Claro. Porque yo pregunto, ¿cuánto tiempo vamos a estar aquí encerrados y nadie me sabe decir? ¿Cuánto vamos a estar encerrados? Pues no sé, yo ya me empieza a aburrir, Juana. Oye, pero fíjate que acabas de decir algo muy importante. Obviamente, yo creo que una de las claves primeras para empezar a estar en familia y empezar a estar con buen humor, primera, pues es no bombardearse con todo el día de noticias, ¿no? Pues yo, fíjate que sí. Bueno, yo me trato de enterar de qué, claro, es lo que está sucediendo. Enterarse no es lo mismo que estar todo el día, sí, no, en las noticias. No, porque, o sea, porque te hay muchas loco. Cosas que hacer. Sí, porque no sabes qué hacer, ¿no? Realmente reírnos. Hay que practicar la risa. Mira, la risa es onomatopéyica. La frase célebre es ja. Entonces dice uno, hay que aprender a sonreír. ¿Cuántas? A ver tú, ja. Ahí estás. Ni no, si a mí me sale muy fácil. No, no te he dicho no, nada. Pero la importancia finalmente de no estar inmersos todo el día, 24 sí, horas del día o el tiempo que estemos despiertos. Sí, preguntando qué cosa nos va a pasar, Claro, hay que estar enterados, pero finalmente hacerlo de una manera, obviamente nada más como un dato y regresar, apagar la tele, poner otra cosa, decía yo en algún momento en una cápsula que hice, sí, pues hay muchas cosas hacer en casa. ¿Sabes qué cosa podría hacer la gente, incluido yo? Que durante mucho tiempo, como digo en mi libro, durante muchos años tuvimos muchas ganas de hacer muchas cosas que por estar en el trabajo, por haber decidido... Por falta de tiempo. Por falta de tiempo, no hacíamos. Claro. Entonces, es muy buen momento. Por ejemplo, mucha gente a lo mejor tiene ganas de escribir. ¿Qué mejor momento de ponerse a hacer una recapitulación? No era lo que iba a decir. Recapacitación, iba yo a decir. Pero esa está bonita también la frase. Ya se están riendo de mí ustedes. O sea, hay que reírse porque esa palabra yo no la sé. ¿Cómo se dice? Recapitular, pues obviamente muchas personas tienen y han vivido cosas muy interesantes en su vida y de repente dicen, ay, cómo me gustaría escribir mis memorias o aquella anécdota que me sucedió con mis amigos en yo tal. Yo iba a escribir mis memorias, pero lo que pasa es que ya no te acuerdas.
no me acuerdo cuándo empezó. Ya no me acuerdo. Sí. Y escribir es un buen ejercicio aparte. Es sí. un buen ejercicio para que trabaje la memoria, independientemente de muchas cosas, que trabaje la memoria y de alguna manera encontrarte y reencontrarte con personas que ya no están en tu vida, muchos de ellos, y o que sí están, pero que a recordarte, tienes, recordarlos. Recordarlos por que medio yo tengo de que tus, recordar casi a todo, ya no tengo casi a nadie. ¿No? Por medio de tus historias, sí. que eso es muy bonito, eso que ya, estás diciendo de escribir. El único que queda soy yo. Hay toda la gente dice que hay que escribir un libro, sembrar un árbol y tener un hijo. Hay personas que con yo lo último tengo todo, exageraron. Todo resuelto, ya escribí mi libro. Tú ya escribiste no le he sacado, tu libro, pero ya lo tengo tuviste listo. Hijos y ya sembraste muchos árboles. Sí. Pero sigues sembrando y germinando buen humor, Mauricio, que eso es lo importante. Sí, sí, sí. Porque cuando usas el buen humor, cuando te ríes, cuando que la risa es, como decía este libro, Selecciones, que hace mucho tiempo que no lo leo, la risa remedio infalible. Y sí es cierto, de veras. No hay nada que no nos dé más placer que reír, divertirnos, reír. Y hay muchas maneras de reír. Por ejemplo, ¿qué cosas se puede hacer en este? Pues traer películas de Cantinflas, de Tintán. De la India María. De la India María, de grandes cómicos mexicanos. Traerlos aquí a nuestra vida mediante pues el YouTube o... Si tienen las películas, o si tienen las padre, películas, ¿no? ponerlas. Y si nos queremos ir mucho más atrás, poner del gran mimo de toda la historia, el mejor cómico que ha habido en la vida, que es Charles Chaplin, que esa es una maravilla, ¿no? Hay todas las películas de Chaplin, están claro, en YouTube. No es sí, fíjate que sí, hay muchísimo Buster material Keaton, de todo el cine mudo, Harold Lloyd, es que son maravillosos. ¿Cómo te pueden hacer reír sin hablar? ¿No? Claro, necesita, es un don, verdaderamente es un don. Mira, yo te voy a hacer reír sin hablar. ¿Cuánto tiempo aguantas? No sé. Ahí está. Es que no aguanta nada. Pero no, yo, no aguanta por eso vive conmigo, porque se ríe y digo yo, ay, mira, qué simpático soy. Eres tan simpático como tu papá pensaba, ¿verdad? Y tan guapo sí. como tu mamá pensaba. Sí. Ay, no, pero fíjate que sí, lo que estás diciendo es muy importante. También hay personas que acuden o usan como herramienta estos videos que son tan bendecidos. A los memes famosos. Los memes que somos genios los mexicanos, que de todo lo que, las desgracias que puedan surgir en cualquier país, incluyendo el nuestro, siempre hay un buen meme con el cual te mueres de risa yo y lo no compartes con todo el mundo. Yo no soy muy adicto a los memes, pero sí hay muy buenos. Tú me has presentado, mira este, y no tengo más remedio que reírme. Pero fíjate qué curioso, también muchas personas recurren en YouTube a todas estas series de videos que se hacen de risa, de accidentes, sí, porque de esta comedia circunstancial. Circunstancial, y eso es una de las partes del humor. Por ejemplo, el chiste, por ejemplo, se ha investigado mucho, pero la mejor manera de hacer reír a la gente es el humor accidental o incidental. Uno se ríe de todo lo que le pasa a la gente, y eso lo replican muchos autores de comedia, lo hacen, ¿no? Claro, claro. O sea, ¿de qué manera tú puedes decir qué horas son? Y haces si te riegas el agua. No lo vayas a hacer porque tienes el micrófono puesto. Pero ya es tardísimo. ¿No? Entonces... Por ejemplo, de hacer el ridículo. Es exactamente. La gente tiene miedo de hacer el ridículo y por no hacerlo, lo hace peor y te causa muchísima risa, ¿no? Toda la gente que se cae, se lastima y se para muy bien. ¿Qué te pasó? Ah, ¿De qué decías? Ah, de que me cae. No, nada. Y te arreglas las piernas rotas, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de humores que hay miles. Claro, a todo el mundo nos ha pasado. Todas las televisoras abusan a veces de poner todos los... Los furcios, ¿no? Famosos, que también se bueno, llaman... Bueno, es otra cosa, pero... Bueno, pero también hay muchos furcios. De repente, en la televisión que se da, que no queda que la primera, equivocan. Que no queda la segunda, que te equivocas y de repente estás diciendo puras sandeces y bueno, ya no estás en el guión. Pero hay muchos videos que pueden ustedes utilizar de repente, pues agarrar unos 10, 15 minutos diarios de todos estos videos que hay. Para reír un rato. Videos para reír, literal. Y te van pasando cosas que de repente usted se ha de haber ido al hospital saliendo de ahí. Pero mientras pero te lo mejor es ver una buena película, ¿eh? Hay unas grandes películas de comedia. ¿Cómo cuáles nos recomendarías?
Bueno, de Cantinflas todas. Bueno, sí, claro. O sea, aunque Cantinflas tuvo la mejor época de su vida cuando empezó, pues después sigue siendo un genio, ¿no? Aunque se le critica que fíjate ya no que usaba la gabardina. Chaplin, para que se hiciera la vuelta al mundo en 80 días cuando Cantinflas la hizo con David Niven, Chaplin fue el que lo recomendó. Fue uno de los que lo recomendó para que hiciera el personaje de Passepartout. A mí me parece maravilloso, fíjate cómo es la cosa. O sea, Chaplin admiraba mucho a Cantinflas y obviamente Cantinflas admiraba mucho a Chaplin. Sí, pero casi no le entendía nada. Pero tú no sabes tu humor, qué efecto puede tener en las demás personas, que trasciende, ¿no? Trasciende y verdaderamente te puede transformar la vida. Sí. ¿No? Pues, ¿Qué películas nos recomendarías aparte de Cantinflas? Bueno, de Tintán. Bueno, no te puedo recomendar los títulos. Bueno, ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Yo lo sigo viendo y me sigo riendo porque Cantinflas es maravilloso. Y ahí está en sus primeras películas. Que es de donde nace, literal, que ya está en el diccionario de la Real Academia Española, la palabra cantinflear. Ya está. Nace de cantinflear. Esa película. Cantinflear. O sea, que hablas y no dices... Pues yo, decir mucho dice, sin decir nada. Pues fíjense que pues como quien dice, me voy a pasar aquí 15 o 20 minutos, como que quiero decirles, pero no sé qué decirles. En fin, y te doy un cachetadón. No, pero lo que estás diciendo es cierto. Por ejemplo... Tintán es un cómico maravilloso. Maravilloso. Maravilloso, que... Dicen que es mejor o igual que Cantinflas. Yo no los quiero. Todas las comparaciones son malas. Yo creo que los dos, en su estilo, son maravillosos. Eran maravillosos, sí, claro que sí eran. Luego después hay muchos que hicieron películas de comedia. Harapos, Borolas, Resortes, que tenía un estilo de... ¡Ay, Maduro! Y muchísimos cómicos que hicieron sus películas. Buenas películas de comedia a su nivel, como estaban, no tan buenas como las de Cantinflas, ¿no? Claro, pero, claro. Pero muy buenas películas. Claro, y también de los americanos, pues está, ah, no, pues está todo lo que hizo Jack Lemmon, por ejemplo, Tony Curtis, no, con Marilyn Monroe, se hizo mucha comedia, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tráeme mi libro de la memoria. ¿Cuál? Bob Hope. Bob Hope. Sí, bueno, en Estados Unidos hay... muchísimos actores de comedia. Y de todo buenísimos, tipo. De todo desde crítico, tipo. Político, sarcástico. Danny Kaye. Danny Kaye. Buenísimo. Y los ingleses, pues buenísimos. ¿Cómo se llama el inglés que todavía tengo todavía? Ni siquiera los he visto todos sus videos. Y ya ni siquiera tienes la máquina que los lee. Sí, ya no existe. No, la VHS. Tiene sí, muchos en VHS. Sí, sí. Los ingleses... son sí. Los reyes del el humor inglés, por eso dicen. De ahí sale el humor inglés, que es así todo seco, pero simpaticísimo. Son sí, Peter Seller es el ejemplo más grande. Maravilloso. Sí. Uno de los ejemplos más grandes, sí, pero sí. Hay gran oportunidad de ver muchos títulos de películas ahorita que estamos en cuarentena. Y también, les ¿sabes vamos qué? A dar, en la próxima vez que salgamos aquí con ustedes, les voy a tener una lista y de qué trata cada una. Para recomendárselas. Se las vamos a contar de principio a fin para que ya no la tengan que ver. Sí. No, deja de hacerte la chistosa que me das tristeza. Bueno, ha sido un placer estar con ustedes, ¿no? ¿Verdad? No, este es mi programa, Ah, tenemos que continuar. De veras es tuyo. Estábamos platicando de la importancia del humor ahorita que, por ejemplo, estamos pasando a nivel global, pues una crisis con una incertidumbre, miedo generalmente, porque no sabes qué va a pasar justamente. Eso es lo que hay que quitarse. Exacto. El miedo, porque no hay que apanicarse, ¿no? Mira, lo que va a llegar, va a llegar. Ahora, si sigan las reglas, yo creo que la mejor regla es estar encerrado. Claro. Y que los que lleguen no aquí se laven las manos, la cara. Yo a las personas que, por ejemplo, ahorita que viene nuestro amigo Pepe, casi lo bañamos. Sí, porque vienen de la calle y entonces te puede entrar el contagio, ¿verdad? Claro, pero finalmente a lo que voy es que la importancia de estar en buen humor, con buen talante, digamos, ¿no? Buen talante en cuando desde estás... que te levantas, ¿no? Claro. Desde que te levantas... Como también es importante para tener buen humor llevar a cabo una listita de tareas que te propongas por día, ¿no? Yo creo que eso es importante, porque... a medida que las vas desarrollando y haciendo y ordenando y disciplinándote en hacerlas... Organizarte, claro. Sí, organizar tus cosas. Te genera buen humor. Es que buen humor no quiere decir estar riéndose todo el día. Sí.
Es estar en una actitud también muy positiva, ¿no crees? Sí, y te salen las endorfinas, ¿no? Claro, te salen, ¿no? Pues te salen, agárralas, ¿no? No, sí, si generas en todas las hormonas de la felicidad, yo, pues, ¿no? Cuando hago reír dopamina, a la gente, serotonina, en cuanto salen las endorfinas, las agarro, porque yo estoy bien amargado. No, Mauricio, pues te quiero agradecer muchísimo que hayas platicado con nosotros de la importancia del humor y que nos hayas dado estas sugerencias, pues, para pasar la cuarentena y la cuaresma que nos agarró al mismo tiempo. Eso de que dicen cuarentena, ¿será que son 40 días? No, ochentena, ¿verdad? Nadie sabe. No sabemos. Nadie sabe, va a ser, ¿verdad? No sabemos. Por lo pronto, hay noticias muy buenas para aquellos que debemos. Se me acabó el buen humor. Ya todos los, la asociación de bancaria. Ya recorrió, ¿no? Los recorrió pagos. 4 meses o quizá hasta 6, todos los pagos que tengas a hacer, hipotecarios, de coche, préstamos personales. Esa es una noticia espléndida, claro, que nos hace ponernos de buena cara porque es muy buena. No, y máxime que hay personas que nos hacen favor de vernos, que pues también tienen sus negocios y literalmente cuentan con su dinerito diario para poder administrarse, no, sí, y poder comprar seres y víveres. Entonces viven, pues, al día a día. Pues nosotros, entonces, no, nosotros los actores, los artistas vivimos nosotros así. Nosotros teníamos teatro, yo estaba haciendo Sugar, claro, y se canceló. Y se canceló. No tengo ahorita, claro, teatro. Claro, hablo de nosotros también porque nosotros también vivimos literalmente al día, ¿no? O sea, trabajas y cobras. Al día domingo yo puedo llegar. Así como me dijiste el otro día, yo tengo dinero para el resto de mi vida. Siempre y cuando me muera mañana. Pues sí, bueno, finalmente todas estas personas que nos hacen favor de vernos y que están viviendo día al día, finalmente pero eso nuevo, que le digo de los bancos, tómalo, claro, en cuenta, eso es buenísima. Esta opción que están dando, que me parece muy saludable, también anímicamente, también te da tranquilidad de alguna, claro, manera. Claro, si tienes que pagar hipotecas y cosas de esas. Sí, no. Digo, cuando menos ahorita estos 4 meses. Si no te mueres meses, del coronavirus, te mueres del estrés. Sí. Digo, finalmente, también hay que acordarnos que también, como tú dices tú en tu libro, que el estrés genera que se te baje el sistema autoinmune. Y eso genera que a su vez te enfermes más fácil de cualquier, sí, cosa. No nada más del coronavirus. Por ejemplo, yo les recomiendo mucho que tomen aceite de coco. Está demostrado que el aceite... Yo tomo aceite de coco desde hace... 10 años. No, más, muchísimo. No, más, ¿verdad? Más. Sí. Me tomo todos los días unas cucharadotas de aceite de coco. Una cucharada. Me vale más como sopera. Sepa. ¿Eh? Una cucharada sopera. No, me tomo dos. O dos, sí, cucharadas. Puedes cocinar con él. Lo puedes moler, bueno, en tu proteína. Bueno, pero lo tomo. Pero es buenísimo. Pues yo estoy autoinmune ya. Es para... Sí, tú tienes una inmunidad literal buenísima. No te, siempre nos estamos muriendo todos de gripo, de tos o de la garganta, y él está perfecto. Y es que yo estoy reservando para ya morirme de una vez todo. ¿Para qué te vas muriendo poquito? Poco a poquito, como ya que el destripador, te vas por partes. Sí. Nos vamos por partes. Pues muchas gracias, Luana, qué bueno que... Mauri, no, muchas gracias, pues, a ti. Ahora, ¿quién es el que se tiene que parar e irse? ¿Yo? No, nadie se tiene que parar e irse, pero muchísimas gracias, no, porque estamos en cuarentena, no podemos salir. Sí, estamos en cuarentena. Pues muchas gracias, Mauri, por esta charla. Pero hay que hacer más charlitas de estas, ¿no? Claro que sí, hay que hacer para que todos... Hay que buscar cosas, vamos a buscar cosas con las cuales les estemos dando motivos para reírse. Claro. No platicar de que hay que reírse, sino hacer los chistes. Estoy Voy a ya, ver qué escribo. Estoy de acuerdo contigo. Pues muchas gracias, Mauri. No, muchas gracias a ustedes, amigos. Gracias a Pepe, que está detrás de las cámaras, a Tania y a Reina, que son parte del equipo de GE Channel. Y sobre todo, gracias a ustedes. Les recuerdo mis redes sociales. Es @LuanaGardi en Twitter. Estoy en Facebook con el mismo nombre. Ahí están apareciendo en pantalla. Y también nos pueden escribir a nuestras redes sociales de aquí de GE Channel. Y con mucho gusto escuchamos sus opiniones y sugerencias. Hasta la próxima. ¿Qué tal, amigos? Los quiero invitar a visitar Centro Comercial Santa Fe, el centro comercial más completo del país, ubicado en la zona de mayor crecimiento corporativo y residencial de la Ciudad de México. Imagínate, con 3 niveles de espacios comerciales totalmente para ti, estacionamiento con capacidad de más de 5,000 autos, las firmas más prestigiadas y los mejores lugares para comer los podrás encontrar en Centro Comercial Santa Fe. El centro comercial está ubicado en Avenida Vasco de Quiroga 3800 en Coajimalpa de Morelos. Ya lo saben, amigos, Centro Comercial Santa Fe es diversión y entretenimiento para toda la familia. ¡Los esperamos! Centro Santa Fe.